Bienvenidos a Fire Punch TV. En este video hablaremos sobre Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko 3. Revancha confirmada por Dana White. Bueno, como ya esperábamos, Dana White en una reciente entrevista le preguntaron por la pelea del sábado pasado entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko. Una de las cosas que comentó es que este evento fue el más visto en un UFC Fight Night en ESPN Plus, que obtuvieron 1.1 millones de espectadores de este evento. Al parecer muchos más espectadores de los que han estado obteniendo en recientes años. Entonces parece ser que la noche UFC llegó para quedarse. Y será algo que harán todos los años debido al éxito que obtuvo este evento. Y pues bueno, pasando lo de la pelea, como ya sabíamos, Dana White se enojó con el 10-8 del quinto round. Dijo que deberían investigar al juez que calificó de esa manera, ya que daña el resultado y los legados de los peleadores, y más en una pelea de campeonato. Y que cómo es posible que ese quinto round sea un 10-8, y que por qué el round 2 no fue un 10-8 siguiendo esa lógica, cuando Alexa le hizo un knockdown a Valentina. Que es absurdo cómo calificó el juez. Bueno, estas fueron algunas declaraciones de Dana White, y con esto confirma lo que yo comenté en mi video del resultado de esta pelea. Yo dije en ese video que ese round 2 pudiera ser un 10-8 por ese knockdown, que el round 5 estaba dudoso, pero que yo creía que ese round 2 sí pudiera ser un 10-8. Entonces Dana White con esto confirma lo que yo decía. Regresando a lo de Dana White, también comentó que sí era seguro que tendríamos una revancha, una vez más para resolver este asunto, una vez por todas, ya que eso era lo justo. Y bueno, después de comentar lo que dijo Dana White sobre la pelea, pues sí era casi un hecho que podríamos ver una revancha. Si hubieran ganado Valentina, lo más seguro es que hubiera sido revancha, por la pelea que nos mostraron tan cerrada. Hubieran estado en el marcador 1-1. Si Alexa lo hubiera alcanzado a someter otra vez, pues sí, ya no. Pero como la pelea acabó en empate con ese dudoso 10-8, pues ya se confirma la revancha. ¿Cuándo sería la fecha estimada para esta revancha? Pues es más o menos difícil predecir bien la fecha, ya que Valentina al parecer se lastimó su mano durante la pelea y tendrá que recuperarse de eso primero y luego hacer su campamento y todos sus preparativos. Pudiera ser que hasta mayo, como dije en mi video pasado, o en febrero o marzo más o menos. Yo digo que en febrero o marzo, porque si van a hacer lo de la noche UFC un evento anual, pues tienen que tener a alguien de México que represente esa noche. Y la única campeona que nos queda es Alexa. Claro, podrían poner a cualquier otro peleador de México, pero supongo que una pelea sin exponer un cinturón, pues no sería lo mismo. Además, ahora que me acuerdo, se supone que la UFC tenía planeado venir a México el próximo año. Pudiera ser que este evento de esta revancha de trilogía se haga en México. Pero bueno, ahora que se confirma esta trilogía, detiene un poco esta división. Creo que deberían de hacer una pelea para determinar a la retadora número 1 entre Erin Blanchfield versus Manon Fiorot. La ganadora de ellas dos sería la retadora número 1 para enfrentar a la ganadora de esta trilogía. Eso creo que sería lo más justo, para no detener más la división. Y pudieran hacer esa pelea en el mismo evento de esa trilogía, para que todas peleen en el mismo día. Pero bueno, estaré actualizando esta información conforme pasen los meses. A ver si no cambian de opinión o ocurre algo más con esta pelea. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y si te ha gustado la información aquí mostrada, por favor deja tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.